Pinolero Boxing llegará a 121 carteleras en su historia, con la que organizará este próximo sábado 2 de septiembre en Dolores Carazo. Esta mañana en conferencia de prensa se dieron a conocer los detalles de la reyerta, que contará con 8 peleas en la cartelera. El combate estelar será escenificado por Jen el Infinito González, que chocará con la Milcar el Veneno Maradiaga, una pelea pactada a 4 asaltos en la categoría de las 105 libras. La reyerta cuenta con boxeadores jóvenes, lo cual es importante para ir puliendo al futuro de este deporte en el ambiente pinolero. Jen el Infinito González tiene una marca de 4 victorias, una derrota y 2 knockouts. Oriundo del Rosario, Carazo enfrentará al chinandegano Veneno Maradiaga. Sí, primeramente le quiero dar gracias a Dios por la oportunidad que me dio de estar aquí y dándole el privilegio a todos ustedes que miren una buena pelea. Gracias a Dios, pues, y a mi promotor Marcelo Sánchez, que me está dando la oportunidad de hacer una buena pelea en mi gimnasio Dolores Carazo, y vengo representando a Dolores Carazo porque ahí es mi escuela. Gracias a la alcaldía de Dolores porque me está apoyando, y infinitamente muchas gracias a Dios por la oportunidad que me dio. Yo vengo de una familia muy pobre, humilde, y quiero marcar la diferencia en mi familia, y primeramente Dios, voy a marcar la categoría primero, voy a ganar en la báscula, y después vamos a hacer, si Dios quiere y lo permite, vamos a salir con la mano en alto. Pues hemos mejorado la técnica y vamos fuerte siempre y con las manos en alto salir. Sí, así es, siempre vamos fuerte en la velada, la preparación es la que manda, y siempre salir con las manos en alto. Reinaldo el Flaco Jiménez será local de Diriamba Carazo, con 5 victorias, 1 derrota y 4 knockouts, enfrentando a 6 asaltos en las 126 libras a Edwin el Guerrero III. Van a ver muchas cosas en esa pelea. Vengo bien preparado, yo sé que mi contrincante también se prepara bien fuerte, y entonces vamos a dar todo arriba del ring y que el mejor gane para esa pelea. Marcelo Sánchez también comentó acerca de esta cartelera y también señala que cerrará el año con carteleras en los departamentos. La entrada será totalmente gratis. Realmente sí, vamos para Carazo, nos ha ido bien en los departamentos, como ha sido bastante énfasis en ese sentido. Vamos apoyando a los muchachos de Carazo, como Reinaldo Jiménez, Marcos Cárdenas, Jen González, que han dado, pues se han ganado el derecho a seguirlos impulsando, los tres con muy buen récord, 5-1, 4-1, 4-1 también el otro. Van muy bien los chavalos, y estamos con el apoyo de las alcaldías de Diriamba y de Dolores, impulsando también en Carazo el boxeo. ¿Vas a finalizar este año con carteleras en los departamentos? Vamos para Diriamba el 10 de octubre, allá cerramos las negociaciones con el alcalde Fernando Baltodaro, ingeniero, y fue una reunión muy fructífera, muy buena, y realmente contento, pues, con el apoyo también de las alcaldías, sobre todo en la logística y en el apoyo de los muchachos en lo que respecta a la bolsa de los locales. Y eso también para mí es muy importante, porque pues me ayuda a seguir montando en los diferentes departamentos como lo estamos haciendo.